Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Biología Matemática 2. Andamos todavía persiguiendo el tema de sistemas excitables y hemos estado hablando de modelos markovianos, de procesos markovianos. Y eso lo hemos estado haciendo porque lo que vamos a hacer hoy es intentar hacer un modelado, ¿no?, de un sistema de apertura y cierre de canales utilizando el formalismo markoviano. Y si nos da tiempo, veremos un ejemplo de un proceso markoviano modelado utilizando Python. Bueno, entonces vamos a trabajar un rato y continuamos. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces, ¿cuál es la idea de este modelito? Entonces, podríamos llamarle de gating o apertura y cierre de canales markoviano, ¿no? Entonces, en principio, pues vamos a tener dos estados: el estado cerrado y el estado abierto, ¿no? Y vamos a tener una tasa mediante la cual pasa de cerrado a abierto, que le vamos a llamar KCO, y una tasa con la cual pasa de abierto a cerrado, que va a ser KOC, ¿no? Estas K son constantes, son, digamos, tasas de transición. Entonces, la pregunta acá es cómo vamos a modelar esas tasas. Y la idea es que tenemos que escribir de alguna forma la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad, para esa apertura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Para la apertura de canales, pues vamos a tener una densidad de probabilidad que depende de una t, del tiempo t, y esto es k por estar cerrado y abrirse, ¿no?, la transición esta. Y esto, ¿cómo se va a distribuir?, ¿no? ¿Qué tipo de distribución tenemos acá? Pues tenemos una serie de eventos que pueden ocurrir o no ocurrir, ¿no? Entonces, en esencia, estamos ante una distribución de tipo Bernoulli, ¿no? Entonces, ¿esa cómo va a ser? Pues la F va a ser una exponencial de menos KCO por el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que finalmente el evento de estar cerrado y abrirse para el canal se va a distribuir como una Bernoulli con parámetro KCO. Bien. Entonces, digamos, esta es una generalidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para estos modelos? Vamos a definir una probabilidad P y J
de T, que es la probabilidad de que un canal en estado J al tiempo T cambie, ¿no?, al estado I. O de, perdón, que esté en el estado I y pase al estado J, ¿no? Ajá. Esta es la probabilidad de estar en estado J al tiempo T, dado que estuvo en estado I al tiempo cero, digamos, no, en el tiempo original. Y entonces vamos a pensar que estas cosas son elementos de una matriz llamada P, ¿no? Son las entradas de una matriz. Entonces P en el T, pues son las P y J de T. Esta es una matriz. Ok. Ahora, ¿cómo ocurre, digamos que ya está, cómo calculamos esa probabilidad? Pues tiene que ver con estas tasas de transición, ¿no? Entonces vamos a llamarle Q igual a Q y J. Esta es la matriz de tasas de transición. Entonces esta Q y J es la tasa de transición de estado I a estado J, ¿no? Así, digamos que si tenemos ese sistema nada más de abierto cerrado, nuestra matriz Q se va a ver como la Q de quedarse abierto dado que estás abierto. La, ¿no?, la esta y digamos esta son no hay un cambio de estado en este caso, sino que es quedarse en el mismo estado en el siguiente paso, ¿no? Entonces esta es la de estar cerrado y abrirse, y esta va a ser la de estar abierto y cerrarse. Okay. Entonces la densidad de y esta Q que tiene que ver con la P, pues va a estar relacionada como la tasa de transición. Entonces podemos escribir la derivada de P respecto del tiempo como Q por P, ¿no? La probabilidad por de estar en algún estado al tiempo tal, dado que se estuvo en otro estado, por el perdón, al revés, por qué tan rápida es la transición, ¿no? Es P por Q. Como son matrices, sí me importa en qué orden las estamos multiplicando, ¿no? Ok. Entonces la densidad del evento permanecer cerrado al tiempo TC al tiempo T o lo que sea es, digamos, F sub C de T. Y esto va a ser igual a una pi sub c, que ahorita decimos quién es esa pi, e a la q00 t por q00
por U0, ¿no? Aquí pi c es un vector cuyo iésimo elemento es la la probabilidad estacionaria o de estado estacionario de que acabemos en estado cerrado, dado que estábamos en un estado cerrado, ¿no? Perdón, aquí no es OO, sino CC. Estamos hablando del cerrado que se queda cerrado. Y eso lo vamos a multiplicar por abrirse, dado que estaba cerrado, ¿no? Ok. Pi c entonces es la probabilidad de estado estacionario o estacionaria. Es como los puntos estacionarios de nuestros modelos en ecuaciones. De empezar y terminar en estado cerrado, y U0 es un vector de unos. No solo son unos, son ceros y unos. Podríamos ponerle podríamos ponerle deltas y jotas. Es solo un vector. Este es el vector de la delta y k. Este es delta y k es 0. Si el estado k es 0 y 1 si el estado k es abierto, ¿no? Entonces tenemos un vector que tiene unos en todas las posiciones que corresponden con la cantidad que tengamos de estados abiertos. Análogamente, la densidad de probabilidad para el evento de permanecer abierto no estaba en estado abierto, y en el siguiente punto se queda, en el siguiente momento se queda en estado abierto. Esta es f abierto t es igual a pi o e a la q o t q o c por u c, ¿no? Y igual la pi y la uc son análogas al caso anterior, ¿no? Ok. ¿De dónde vamos a sacar pi o y pi c? Se obtienen como un problema de valores propios o de vectores propios, ¿no? Van a ser la pi c es, la obtenemos como pi c. Partimos de
O bueno, sí, escribámoslo así. Pice es pice por QCC inversa por QCO por QOO inversa por QOC. Y PO es como PO por Q inversa OO QOC QCC inversa QCO. Y entonces estas dos pis están normalizadas y lo que obtenemos es que pi c por uc es igual a 1 y pi o por uo también es igual a 1. Ok. Bien, entonces esas son las que son permanecen abierto y permanecen cerrado, ¿no? La densidad de probabilidad de que el canal se abra después de estar cerrado, es decir, la FCO de T, aquí van a ser dos T's, ¿no? La T de que se abrió y la T de que se cerró, ¿no? Esto es pi C E a la QOC T C por QCO E a la Q OO por T T O por Q O C por U C. Y la F O C de T C y T O es pi o e a la q o c t o por q o c e a la q a la QOO, no, perdón, a la QCC de C por QCO UO UOCTO. Ajá. Ok, y voy a dibujar bien esta pi. Ok, pi O. Ok, entonces las distribuciones de probabilidad para esas colecciones de abiertos y cerrados, estados abiertos y cerrados, son suficientes para describir todas las posibilidades de estados estacionarios, ¿no? Que se quede abierto, que se quede cerrado, etc. Ok. Entonces, otra cosa que se puede hacer con estos modelos, pues es ya teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo son ecuaciones matriciales, pues podemos aplicar alguna transformación que este
nos ayude a trabajar mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces la idea es transformar la Q en una matriz diagonal, por ejemplo, ¿no? En donde se represente únicamente los estados estacionarios, ¿no? Es decir, los estados que están que siendo cerrados van a degradar a un cerrado, y los que siendo abiertos provienen de un abierto. Esos son los estados que quisiéramos estudiar con más cuidado, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es el siguiente resultado. O sea, la idea es lo que siempre se hace en álgebra de matrices, ¿no? Tomar la matriz y aplicarle alguna transformación que nos haga pues ahora sí que el truco, ¿no? Ok. Y la idea va a ser buscar una matriz S que podamos escribirla como SOO, SCC y ceros por acá, ¿no? Estas son dos submatrices que además se tienen que portar bien, ¿no? Estas matrices tienen que ser estocásticas, ¿no? Si se acuerdan, lo que decíamos de una matriz estocástica es que la suma de los renglones tiene que dar uno, ¿no? Entonces, es como estar particionando la distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, el resultado es que si tenemos una Q' y una Q que describen cierta dinámica markoviana, o un modelo, o dos, ¿no? Perdón, dos modelos regulares markovianos. Con el mismo número de estados abiertos y cerrados. Perdón, aquí no es sí, sino sean. Y supongamos que Q o QCC y sus correspondientes primadas. Tienen valores propios distintos, ¿no? Y supongamos que los coeficientes en los términos exponenciales de las FC y FO son no nulos, ¿no? ¿Quiénes eran FC y FO? Estos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los coeficientes de las polinomiales? Pues las pi O y pi C, ¿no? Entonces, supongamos también que pi O y pi C son no nulos. Entonces, vamos a decir que estos modelos son equivalentes
ambos modelos son equivalentes si las correspondientes F O F C F O C y F C O F O C F C O son iguales en ambos casos, ¿no? En los cuatro casos. Ok. Entonces, lo que dice el resultado es que Q y Q prima son o son corresponden a modelos equivalentes sí y solo sí. Existe una matriz S invertible tal que Q prima es igual a S inversa QS y S es de la forma SOO SCC 0 0 y las columnas o las no los renglones de S suman 1, es decir, este S es estocástica, ¿no? Entonces van a ser equivalentes y solo si las matrices de transición son conjugadas, ¿no? En ese sentido. Ok. Entonces, como estas son todas las distribuciones, estas de las F00, FO, perdón, FCC, FO y FC son la misma para ambos modelos. Los esos son los únicos estados que nos van a interesar. Si hubiera algún otro estado, pues es completamente equivalente a alguno de esos cuatro que ya se tienen. La matriz Q puede transformarse con cualquier matriz S que sea estocástica y estocástica e invertible. Entonces, lo otro que se puede hacer es que, dado un modelo markoviano, pueden ustedes construir un modelo equivalente utilizando una S adecuada, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, se puede ver que si tenemos un modelito con tres estados, digamos dos estados cerrados y un estado abierto, y tenemos una cosa de este estilo, esto tiene una tasa A, una tasa B, de aquí para acá y de acá para acá tenemos una tasa C y una tasa D. Y este modelito va a ser equivalente con este modelito de aquí. Pasas de estado cerrado 1 a abierto. Y de aquí a cerrado 2. Y las tasas de regreso. Estos dos modelos van a ser equivalentes, ¿no? Okay.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más de dos estados, ¿no? Que tuviéramos como el dibujito que hicimos hace varias clases, en el que tenemos abierto, 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 cerrado, cerrado, abierto, etcétera, ¿no? Tenemos más de dos estados. Entonces ya estamos hablando de estados agregados, ¿no? Que es un poco a lo que vamos con esta discusión. Bien, ok. Entonces, si tenemos más de dos estados agregados, que digamos podríamos tener cosas del estilo canales que no son voltaje dependientes junto con canales que son voltaje dependientes, podemos simplemente generalizar y lo único que va a pasar es que las matrices Q y S pues van a ganar dimensión y el único detalle es que nos tenemos que preocupar por las densidades de probabilidad, por dar las densidades de los eventos conjuntos, ¿no? O sea, aquí tenemos uno y otro. Pero en el caso, por ejemplo, de tres estados agregados, pues vamos a tener que preguntarnos la densidad conjunta de tres estados, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Digamos, si tenemos tres estados, digamos tres estados agregados, A, B y C. Entonces la S va a ser de la forma SAA, SBB, SBB, SCC y estos ceros, ¿no? Y otra vez estas S pues tienen que ser estocásticas, ¿no? Además, estas S pues, están relacionadas con el problema de vectores propios SAA por UA igual a UA, SBB por V igual a V y SCC por UC igual a UC, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la Q? La Q, decíamos, la Q transformada, la Q prima, pues es S inversa por Q por S. Y entonces, digamos, la submatriz Q prima MN es S inversa MM QMN SNN, ¿no? Okay. Entonces les comentaba, tenemos que preocuparnos por quién es la distribución conjunta, ¿no? La de la B y C.
con tiempos característicos TA, TB y TC. Esto va a ser una pi A, E a la QAA por T, QAB E a la QBB TB TA, QBC E a la QCC TC, todo eso por menos QCC por UC. Esto de aquí lo que hace es, esto es un, nada más una taquigrafía, ¿no? Menos QCC es taquigrafía para, perdón, QCC por UC, para QCA, UA más QCB, V. Ok. Sí, entonces, eso sería para tres estados. Y para más estados, pues ya podemos ir escalando esta parte nada más, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver. Quiero intentar hacer la prueba del resultado que vimos más arriba y luego vamos a ver este tipo de modelos aplicado a voltajes, perdón, a canales voltaje dependientes como los de Hodgkin y Huxley. Y luego tenemos que hablar un poco sobre una propiedad de este tipo de sistemas que se llama, en inglés, lumpability. No he encontrado una buena traducción al español, pero bueno, habrá que hablar de eso porque de eso depende el comportamiento agregado del modelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos agregando más estados y demás, ¿no? O incluso más variables aleatorias markovianas, ¿no? Y cómo van cambiando sus estados. Ok. Entonces vamos a hablar un poco sobre este resultado que pusimos por acá. Este de acá. Entonces, ¿cómo construimos esa S? ¿No? Vamos a ver. Entonces, tenemos Q prima igual a S inversa por Q por S. Y estamos suponiendo que S tiene la forma SOO, SCC, 0, 0 y 0, ¿no? Eso significa que S inversa pues va a tener forma SOO inversa, SCC inversa, 0, 0, ¿no? Ok. Ahora, la Q' es entonces, haciendo los productos. Bueno, primero esto es QOO', QOC', QCO' y QCC'. ¿No? Esto de aquí lo podemos reescribir como S
OO', por QOO, por SC, SOO, QOC, SCC, esta inversa, perdón, SCC inversa, QCO, SOO, SCC inversa, QCC, SCC. ¿No? Esa es más o menos, esa es la forma de la matriz, ¿no? Ok. De aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por U0, UC? Pues es un problema de este tipo, ¿no? Vamos a tener Q' OO por U0 más QOC' por UC igual a 0 y QCO' U0 más QCC' UC igual a 0, ¿no? Ok, Q's primas todas, ¿no? Bien. Aquí todavía no estamos probando nada, ¿no? Nada más vamos a hacer la manipulación de estas cosas para que veamos hacia dónde queremos llevar la prueba, ¿no? Ok. Esto, ¿cómo lo vamos a resolver, ¿no? De entrada, tenemos unas equivalentes con las Qs, ¿no? QOOU0 más Q'OCUC, esta prima no va, igual a 0, y QCOUO más QCCUC igual a 0, ¿no? Entonces, cuando nos fijamos acá, vamos a tener esto por U0, esto por UC, ¿no? Sumamos. Entonces, la parte de las Qs sin prima ya las tenemos, ¿no? Ya las satisface. Entonces, lo que quisiéramos hacer es resolver esta cosa, es equivalente a este sistemita, ¿no? Al problema de valores propios, de vectores propios para la S. ¿No? SCC por UC igual a K por UC, ¿no? Y S0, SOO inversa. UO igual a K inversa UO, SCC inversa UO igual a K inversa UC, ¿no? Es el mismo, la misma constante en los dos casos. Bien. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar con esta K? Esta K es en el fondo la suma de las columnas de las S, de la S, ¿no? Perdón, de las S, de la SOO y de la SCC. Entonces, habíamos pedido que la S fuera estocástica, entonces quisiéramos que la K sea 1, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a hacer la prueba de lo que queríamos ver. Para eso, digamos, para la ida, vamos a usar un lema.
Lo que dice el lema, y yo creo que aquí le dejamos por hoy, es que si tenemos Q y Q', como antes, ¿no? Dos matrices que describen dos modelos de Markov, entonces, si Q' es igual a S inversa QS, es decir, si son equivalentes en ese sentido, entonces quisiéramos ver que S es de la forma S0, 0, 0, 0, SCC con S0, 0 y SCC estocásticas. No, perdón. Si Q, ajá. Si Q está relacionada así con esta cosa así, y las S estas estocásticas, entonces Q y Q' son equivalentes. ¿No? Y sus modelos son equivalentes. Ok. Entonces, las funciones de distribución conjunta, ¿no? Mn hasta p, de todos los tiempos estos asociados de m de n hasta tp, se van a ver como una pi m e a la q m de m qmn e a la qnn de n. Y así nos vamos hasta que lleguemos a la P. Perdón. E a la algo por T algo. Todo eso por Q, PQ y UQ. Ok. Las pis las vamos a interpretar acá como distribuciones iniciales, ¿no? Y lo que vamos a hacer es escribirlas en términos de las Qs, ¿no? Entonces, pi c la vamos a escribir como pi c por q c c inversa por q c o por q o inversa por q o c. Esto es pi c por SCC S O C inversa no, perdón, SCC también, pero inversa SCC QCC inversa SCC. Esto multiplicado por SOC inversa QCO y S. No, este es CC, QCO y SOO. Esto multiplicado por SOO inversa QOO SOO por SOC, no, OO inversa QOC SCC y todo eso por S inversa CC.
Esto lo que nos está diciendo es que pi c por scc es pi c scc q prima cc inversa qoo, perdón, q prima co, q prima oo y q prima oc, esta va inversa también. Y eso implica que pi c es, perdón, primada es pi c prima q prima cc inversa q c o q o o primas, esta va inversa y q o c prima. Entonces lo que estamos diciendo es que pi c prima es proporcional a pi c por s c c. Entonces lo que vamos a tener es que por normalización tenemos pi c uc igual a 1 y pi c prima uc igual a 1. Y se sigue de aquí que pi prima c es igual a pi c por s c c. Y análogamente, pi o prima es pi o s o o. Ok. Entonces, parémosle hoy acá y seguimos haciendo esta prueba en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, quedémonos con esta parte y nos vemos en una siguiente sesión.